tercera de sonda espacial es Venera. Conocidas en Occidente como Venusik, fueron desarrolladas por la Unión Soviética entre los años 1961 y 1984 para recopilar información sobre Venus, siendo Venera el nombre en ruso de Venus. 10 de las pruebas realizadas en la serie Venera lograron aterrizar con éxito en la superficie de Venus y transmitir datos de su geología, incluyendo las misiones Vega 1 y 2. Además, la prueba del Venera 13 ha logrado transmitir con éxito datos de la atmósfera de Venus. Entre los logros llevados a cabo por la serie de misiones, se puede destacar llevar el primer dispositivo en la atmósfera de otro planeta, Venera 4, el 18 de octubre de 1967. Realizar un descenso suave en otro planeta, Venera 7, el 15 de diciembre de 1970. Retornar imágenes de la superficie del planeta, Venera 9, el 8 de junio de 1975. Y llevar a cabo estudios de Venus mediante una cartografía por radar de alta resolución, Venera 15, el 2 de junio de 1983. Las pruebas posteriores, pertenecientes a la serie de misiones Venera, se lograron completar con éxito, proporcionando las primeras observaciones directas de la superficie de Venus. Dado que las condiciones en la superficie de Venus son extremas, la duración de las pruebas varía entre 23 minutos, prueba inicial, y hasta alrededor de 2 horas, últimas pruebas. La nave vehículo de descenso contenía prácticamente toda la información y electrónica, además estaba encabezada por la antena. El diseño era similar al de los vehículos anteriores del Venera 9 al 12, portaban instrumentos para tomar medidas científicas del suelo y la atmósfera una vez aterrizase. Además, incluida cámaras, un micrófono, un taladro con un analizador de superficie y por último un sismógrafo. También llevaba instrumentos para captar descargas eléctricas durante su fase de descenso a través de la atmósfera venusina. Las dos naves descendieron y aterrizaron con una distancia de separación entre ambas de 950 kilómetros. Estamos hablando del Venera 13 y 14, justo al este de la parte oriental de una extensión elevada conocida como la región Phoebe. La estación del Venera 13 sobrevivió en la superficie por 127 minutos y la estación Venera 14 por 57 minutos. Mientras que el diseño estaba preparado para sobrevivir durante 32 minutos. La nave del Venera 14 tuvo el infortunio de expulsar la tapa de los lentes de la cámara directamente bajo la superficie del brazo de prueba de compresibilidad y reenvió información sobre la compresibilidad de la tapa de los lentes en vez de la superficie. El vehículo de descenso transmitió datos al bus, que actuó como retransmisor de datos mientras sobrevolaba Venus. También hay que mencionar otra anécdota de la Venera 11, que al descender chocó con algo o fue impactada por algún objeto en pleno descenso, lo cual provocó bastantes preguntas entre los científicos y lo que provocará posteriormente más investigación. La posibilidad de la existencia de vida en Venus se convirtió a partir de la década de 1950 en algo aparentemente imposible. Hechos como el de que las temperaturas de la superficie del planeta se encuentran próximas a los 500 grados Celsius, el hecho de que la presión atmosférica sea 90 veces superior a la de la Tierra, así como el impacto extremo del efecto invernadero, hacen de la vida tal como nosotros la conocemos un fenómeno improbable, pero no imposible. Y solo en las capas altas de la atmósfera, distantes de la superficie, se dan condiciones lejanamente aceptables para el sostenimiento de organismos. Y también habría que mencionar que bajo la superficie también podría estar la posibilidad de vida. En 2002, dos científicos, Dirk Schulze-Makusch y Louis Irving, sugirieron en la Conferencia Europea de Astrobiología en Graz que las nubes en la atmósfera de Venus contienen los componentes químicos que pueden iniciar formas
de actividad biológica. A partir de varios de los datos recogidos por misiones de exploración a Venus, uno de los cuales es la presencia de H2SO4 y de SO2, se encontraron pues dos gases que reaccionan uno con el otro de forma reactiva, destruyéndose mutuamente. Es imposible que estos dos gases se puedan encontrar de forma natural juntos a menos que haya algo que los produzca. También se observó que la atmósfera apenas contiene CO a pesar de la intensidad de la impactante radiación lumínica solar y de la violencia del efecto invernadero. Así que algo debe haber allí para que ese CO se convierta en CO2. Una posibilidad es que en las nubes existan formas de vida microbianas, arqueobacterias de estructuras extremófilas, con un metabolismo completamente distinto a todo lo que conocemos en la Tierra, basados en el CO y el CO2. ¿Cómo podría haber llegado a existir esta forma de vida? Una conjetura que vendría a permitir el desarrollo de esta especulación es que en el pasado, en épocas muy anteriores, la temperatura de Venus era mucho más benigna y fresca. A partir de los modelos de evolución estelar, se puede calcular con relativa precisión la variación del brillo solar a largo plazo, por lo cual se sabe que en los primeros momentos de la existencia de la Tierra, el Sol emitía el 70% de la energía actual y la temperatura de equilibrio en la Tierra era de menos 41 centígrados. El Sol se habría ido convirtiendo, como sucede, en un cuerpo cada vez más caliente. Pero en este pasado hipotético, la luz del Sol era, por lo tanto, mucho menos violenta. Siendo así, se presenta como factible. Teniendo en cuenta lo que conocemos actualmente sobre la química atmosférica y la geología de Venus, la presencia durante un largo periodo de grandes océanos en los cuales la vida podría haber surgido, cuando la progresivamente creciente actividad del Sol comenzó a hacer llegar más calor a la atmósfera venusiana, desprotegida de campo magnético, el impacto del invernadero habría sido muy violento, pero quizás lo suficientemente lento como para permitir adaptarse a las protoformas de vida originales a los nuevos entornos que la rápida transformación del planeta estaba haciendo aparecer. Y por ejemplo, en las nubes, donde las temperaturas todavía ahora son moderadas, podrían ser un nicho biológico y tener en cuenta dónde sería posible que tales hipotéticas formas de vida hubieran sobrevivido. En 1997, el científico de planetas David Greenspun publicó un libro titulado Venus Revelado, en el que sugería que Venus, en la época inicial del sistema solar, tenía un clima mucho más agradable y propicio para la vida que el existente por entonces en la Tierra y Marte. Si bien no concluyó de eso que se hubiera originado la vida terrestre en Venus, dejó abierta la posibilidad de que de aquella época perviva aún ahora en Venus formas de vida no basadas en el carbono. En cualquier caso, es posible que las misiones terrestres a Venus de esta manera completen irónicamente un ciclo al retornar al origen. En los primeros tiempos, el sistema solar, tanto en Venus como en la Tierra y Marte, podrían en las sopas primigenias encontrarse los elementos orgánicos vivos para la vida, tales como la que sabemos puede presentarse en la Tierra hoy. Sus teorías no excluyen como posible que la materia orgánica presente en un planeta por la acción de impactos de meteoritos pueda viajar de un planeta al otro. Así es posible que si no se presentó espontáneamente la vida en la Tierra, Venus la contaminara. Y esto se basa también en una experiencia de la posibilidad de que fragmentos de otros planetas lleguen a la Tierra y contaminen con la vida generada en ellos a la Tierra.
Hace poco se encontró un meteorito proveniente de Marte, pero hablaremos de eso después. ¿Qué planetas ofrecían entonces a los demás planetas las mejores condiciones para la vida? Parece que la respuesta es Venus. En los 4.500 millones de años que existe nuestro Sol, su calor ha ido incrementando progresivamente. Cuando el Sol y los planetas eran jóvenes, la luz del Sol era aproximadamente un 40% menos intensa que la actual. Es decir, en la Tierra y en Marte probablemente las temperaturas eran demasiado bajas, un clima demasiado frío para la vida como la conocemos ahora. Pero en Venus habría podido haber, en determinadas circunstancias e intervalos de tiempo, temperaturas moderadas. Si la vida se formó originalmente en Venus, después debe la Tierra haberse contaminado, porque el eslabón perdido de la investigación sobre la vida en la Tierra apareció hace 3.800 millones de años. En tanto el Sol comenzó a entregar más y más calor, el impacto del efecto invernadero en Venus llegó a ser considerablemente más fuerte, como resultado del cual la vida, en caso de desarrollarse, tendría que haberse adaptado. La teoría ha sido mínimamente basada en hechos científicos. La respuesta definitiva la traerán las misiones futuras a Venus. Durante el tercer encuentro del Venus Analysis and Exploration Group, en enero de 2007, se planteó que el océano primigenio de Venus pudo existir durante un periodo superior a los 2.000 millones de años. Más de la mitad de la historia del planeta, planteándose la cuestión de un posible desarrollo de formas de vida. Eso, unido al hallazgo de un campo magnético residual durante la misión Pioneer Venus, y la hipótesis de que la magnitud del mismo tuvo que ser similar al de la Tierra, lleva a conjeturar, como afirma el biólogo español Alberto G. Faeren, que durante ese pasado remoto, la atmósfera quedaría formada por un 20% del vapor de agua total, por CO2 y por N2. Las temperaturas medias estarían cercanas a los 350 grados Kelvin, lo que provocaría constantes precipitaciones. La mayoría arrastraría el CO2 atmosférico formándose importantes sedimentos carbonatados que retendrían el dióxido de carbono como consecuencia de la intensa evaporación. La cubierta nubosa sería importante, lo que incrementaría considerablemente el albedo del planeta, reduciendo la radiación solar incidente. En esta situación, la trampa fría, la altitud de condensación del vapor de agua, se situaría a unos 100 kilómetros. Una vez ahí, se precipitaría de nuevo en forma de lluvia. El campo magnético impediría la fotodisociación masiva del vapor de agua no condensado, así como la posterior pérdida de hidrógeno arrastrado por el viento solar. Este es el modelo climático llamado de invernadero sostenido, con extensos océanos calientes, lluvias constantes y una elevadísima humedad relativa, y pudo mantenerse durante cerca de 1.000 millones de años, hasta que el incremento de la luminosidad solar dio al traste con el paraíso. Si se confirmase, tendría una consecuencia importante. La vida habría tenido la oportunidad de comenzar en Venus hace más de 4.000 millones de años. Por su parte, Leonid B. Kazafomality, uno de los responsables del programa Venera, afirmó que consideraba posible que algunas de las formas fotografiadas por la sonda Venera 13 sobre la superficie de Venus fuesen formas de vida, si bien esto ha sido rechazado por otros científicos. En cualquier caso, los hallazgos de las próximas misiones a Venus serán de crucial importancia para determinar la validez o no de todas estas teorías y descartar o confirmar la posibilidad de vida, tanto pasada como presente, en el planeta.